La alcaldesa de Tecuanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila, acompañada por el cabildo y equipo de trabajo, llevaron a cabo las inauguraciones de pavimentación a base de concreto hidráulico en la avenida principal de la Comunidad de las Ánimas y pavimentación de un andador de acceso a la escuela secundaria Juan N. Álvarez. Son dos obras importantes aquí en la Comunidad de las Ánimas. Es el acceso de la entrada principal de la comunidad, es un andador también que cuenta con drenaje. Y bueno, pues contenta la gente por el trabajo realizado. Nosotros cumplimos también nuestro objetivo, nuestra meta de seguir desarrollando nuestro municipio, y las Ánimas es parte de nuestro municipio. La obra consistió de 1.131 metros cuadrados de pavimentación a base de concreto hidráulico, malla electrosoldada, guarniciones, sistema de agua potable y drenaje sanitario. Ahora sí, que se esperaba con varios años de que este tramo estaba en mal estado, y poco a poco, pues, y con el apoyo de la presidenta, pues se ve beneficiado nuestra comunidad. Y pues le agradecemos de antemano la comunidad por la obra realizada. Asimismo, la primera edil tecuanapanense, Carmen Iliana Castillo Ávila, inauguró la ampliación de la red de energía eléctrica en la colonia San Isidro de la cabecera municipal. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.